¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a abrir 50 cajas a tener web. Como sabéis, caja de operación, caja que está a 3,5 euros cada una. Por lo tanto, más la llave, cada caja será más de 5 euros. Objetivo, chicos y chicas, conseguir un cuchillo Case Hardener, como estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Estos cuchillos han salido no hace muchísimo tiempo y por lo tanto hay muy poquitos cuchillos Blue Gem. Eso es lo que me gustaría conseguir. Evidentemente también están los Fade, que están bastante bien de dinero, y los Crimson Web. Pero si nos sale un Skeleton, yo sería la persona más feliz del mundo, porque sería un muy buen hit. Y lo dicho, si lo acompañamos con un Case Hardener sería una locura. Así que vamos al lío. Objetivos puestos. Y por supuesto, la Containment Breach también sería una absoluta barbaridad. Una de las mejores rojas que hay en caja, chicos y chicas. Una AVP, perdonad, que me gusta muchísimo. Y por cierto, como veis, tengo el Skeleton Fade, pero chicos y chicas, no es 100% Fade. Os recuerdo que depende del porcentaje, que tenga de Fade, vale más o vale menos. Y no sé por qué me estoy trabando en cada frase que digo, pido disculpas. Y nada, Shattered Web, una caja que, como sabéis, también se puso muchísimo de moda. De hecho, es una caja que llegó a valer, si no recuerdo mal, más de 5 euros por un vídeo que hizo Sparkles. Un vídeo en el cual decía que el problema que tiene esta caja es que hay muy poquitas en el mercado. O sea, como sabéis, cuando sale una caja de operación, cuando se acaba la operación, ya las cajas que hay en el mercado son las que hay. No hay ninguna más, porque no se dropean. Y él dijo que ya hay menos de la mitad. Por lo tanto, es una caja que utilizó muchísima gente como inversión. Pero es una caja que, como digo, subió bastante y ahora ha bajado. Por lo tanto, no se sabe qué pasará en un futuro, pero informaros, porque es una caja que habéis visto varias veces en el canal. Antes la usaba como inversión, ahora la utilizo para conseguir, chicos y chicas, un cuchillo que merezca la pena. Porque lo dicho, de los cuchillos nuevos como los Paracord, Survival, etcétera, etcétera, el único que a mí personalmente me ha molado es el Skeleton. Es un cuchillo que a mí me resulta muy atractivo, muy bonito. Y lo dicho, no hay apenas Blue Gem, porque es una caja que ha salido no hace muchos años. Y por lo tanto, si podemos conseguir, chicos y chicas, un Blue Gem, pues a lo mejor podríamos ganar bastante dinero. Objetivo, realmente difícil. Oye, estoy un poquito harto de que salga la AVP. Oye, si me toca, es que es una AVP. Voy a ver, de hecho, los precios de la AVP ahora mismo. Fijaros, está... Perdona, que estaba oyendo un sonido y creía que era el móvil. O sea, yo hoy estoy trastornado. Está a 406 euros en Factory New. Pero es que si nos toca en esta otra Factory New, el precio se te va de las manos. De hecho, no hay ninguno ahora mismo a la venta. Chicos, chicas, por favor, necesitamos algún... ¡Tres, cuatro! ¡Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! O sea, esto ya está siendo un cachondeo. Ya, ya la risa, chicos. Está bien, te asoma la AVP. Una, dos, tres veces. Te asoma la MAC. A ver, personalmente, la que queremos es evidentemente el AVP. Pero esto significa una de dos. O que nos está vacilando, o que la caja está calentita. Vamos a pensar que la caja está calentita, chicos. Se viene el cuchillo, se viene el cuchillo. Joder, hace mucho que no me toca nada. Estoy contento. A ver si nos sale un cuchillo que merezca la pena. Venga, va, que está caliente, que está caliente. Nos quedan tres cajas, chicos y chicas, para abrir las primeras 20. De momento no nos ha tocado ninguna rosa, ninguna roja. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y bueno, chavales, como sabéis, ahora Valve se va a tomar una semana de vacaciones. Cuando entra julio y agosto, la cosa se vuelve muy tranquila hasta finales de agosto, que ahí veo alguna vez que se vuelve interesante. De hecho, quería hablar con vosotros una cosa, y es que al parecer Valve ha hecho tres actualizaciones al final de cada mes. O sea, cada mes han hecho una, ok, y ha sido justo en los días finales. Por lo tanto, debido a lo que está ocurriendo, hay gente que está diciendo que Valve ha cambiado su estilo de parches y hacen uno cada mes, que a lo mejor no son tan grandes, ¿no?, como los que hacía Valve antes, pero son más comunes. ¿Vosotros qué preferís? ¿Que Valve cada mes saque alguna actualización, o preferís, por el contrario, que sea una o dos al año, pero que sean una barbaridad? Yo creo personalmente que una al mes está de puta madre, por el hecho de que mantengan el juego cuidado. Yo prefiero una al mes.
Entiendo a lo mejor que hay mucha gente que, pues eso, ¿no? Con el tema del hype se venga un poquito abajo, con las actualizaciones que han estado saliendo. Pero yo diría, chicos y chicas, que desde mi punto de vista es lo mejor que le puedes pasar al juego, porque hace muchísimos años que no recibimos tanta actualización en tan poco tiempo. Por cierto, quería hablaros también del juego Deadlock, ¿vale? Como sabéis, hace unas semanas, un mes a lo mejor, subí un vídeo acerca de un juego que está desarrollando Valve, que es Deadlock, que es una especie de Dota 2, pero diferente, con mecánicas de disparo, etcétera, etcétera. Ha habido un suscriptor que ha pedido que si me pueden dar la beta, porque me parece que va por invitación a la pregunta: ¿os gustaría que jugara al juego y os diera impresiones? Porque de momento no se puede subir gameplay, pero yo puedo jugar y decir mis primeras impresiones tranquilamente, porque al parecer tienes que firmar un NDA, ¿vale? Y eso es básicamente que si filtras algo del juego te cae la de Dios. Y evidentemente yo, fijaros que no me quiero meter en problemas con nadie, pero con Valve, imaginaros. Chicos, vamos al lío, venga, va, vamos al lío, que ayer, no sé si visteis el vídeo de Keydrop de ayer, no tuve suerte. De hecho, el próximo lo voy a grabar más adelante buscando alegría, porque últimamente no estamos consiguiendo buenos hits. Nos toca confiar en estas cajitas de aquí, Satellite Web, que os recuerdo también que fue, nada de la rosa. Os recuerdo que fue una cajita muy interesante, porque si no me equivoco, aquí también estaba el tema de los agentes y el tema de los parches. El tema de los parches, el de la rana, flipad lo que ha subido de precio. No sé si alguno de vosotros ha oído hablar de que hay parches de ranas. Pues chicos y chicas, no paran de subir de precio. ¿Sabéis por qué motivo? Cuando salió las operaciones y los parches, tú podías canjear las estrellas por objetos, ¿no? Nadie quería los parches, la gente prefería cajas, prefería skins, etcétera, etcétera. Pues resulta que ahora a lo mejor la gente que fue a por las ranas se han hecho de oro, chicos y chicas. Si no recuerdo mal, una rana ahora cuesta, la del esqueleto, 700 pavos. ¡Qué puñetera santísima barbaridad! La vuelta es que da la vida. Consejito del Tito Black, chicos. Desde mi punto de vista, aunque una cosa pareja que no la quiere nadie, compradla, porque a lo mejor en unos años os puede venir muy, muy bien. Yo qué sé, al fin y al cabo, no sé si hay alguno de vosotros que hizo compras en su momento, ha dejado años el juego, ha vuelto y se ha encontrado con que ha ganado muchísimo dinero. De hecho, y no es broma, me pasó con un taxista en Madrid. Típico, voy a coger un taxi. ¡Oh, eres Bla! Joder, tío, hace muchos años que veía tus vídeos de Counter-Strike, jugaba mucho, ahora soy padre de familia, etcétera, etcétera. Pues hablando con el taxista, me dijo el pibe: ¡buah, pues yo tenía este cuchillo que me gasté 60 euros. Y yo en plan, pues ese cuchillo ahora vale 200 euros. ¡Hostia! Si el AK me habló de un AK, no me acuerdo cuál, pues este AK vale tanto. ¡Joder, pero si he ganado muchísimo dinero! ¡Buah, pues me va a venir de puta madre! Y yo diciendo, nada, nada, adelante, tú véndelas. Le dije lo que consideraba yo lo mejor para vender. Y el pibe súper, súper contento. Y la sorpresa que da la vida, ¿eh? Lo bueno que tiene el juego de Valve, que para muchos es que las skins las puedes revender y por lo tanto no perder toda la totalidad, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, no tiene Valorant, que lo que te gastas ahí se queda. Y nada, pues una anécdota que me acaba de surgir y que quería compartir con vosotros, porque lo que no estamos compartiendo son hits, chavales. Aquí no va a tocar una absoluta mierda. Lo hemos intentado nuevamente. Ha vuelto a pasar en la WP, chicos y chicas. Y esto, colorín colorado, se va a acabar con esta caja. Seguimos intentándolo como cada miércoles. Seguimos fracasando, pero algún día aparecerá un dorado que nos haga alucinar. Con esto me despido, como siempre, esperando el corazón que hayáis disfrutado del vídeo y de mis aventuras. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao.